oigan, ya me voy a dormir, así que les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga, hoy voy a extrañar mucho mi chocolate, pero bueno, toca venir a trabajar. Les mando un beso y gracias por todos esos mensajes bonitos. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Dormí delicioso, pero no me quiero bañar. Pero tengo que ir a trabajar. Que tengan un hermoso día. Chao. Ahora vuelvo. Invítenos a una poca. Una para las dos. Para las dos, micheladita. Pero ¿por qué no fue? Pero es que usted acaso va a tomar, no la va a tomar la tía y yo. Por favor, Carlito. Carlito. O sea, no está en su presupuesto. Entonces. Con un bambú. Un barrilete. Cambió un mango por un albahaca. Porque está mal, ah, se hace. Tenía como abandonado, ¿cierto, Paola? Paola la 2. Se le llama tener guayabo, pero obvio sí. Los teníamos como abandonados, pero que estábamos trabajando mucho. Gracias a Dios, nos fue súper bien, les tenemos muchas sorpresas. Y pues bueno, por aquí estamos. Próximo destino. Próximo destino. Por definir. Si sí, Rosmancito nos deja, podríamos hacer un viaje. Ustedes se imaginan otras tres solo en Las Vegas. ¿Y qué hay? Creo que no nos va a dar permiso. Bueno, aquí en el avión, pero no lo hemos podido coger, ¿cierto, amigo? Ah, pero súper bueno. Ahora les cuento si me pongo el chisme, sino que mi hermana habla como inglés y ustedes saben que yo soy muy criolla y no entiendo. El vecino es que ¿para dónde va con la pizza? Entonces yo le estoy diciendo que ajá. Y el que no, que la trae desde dónde. Desde Fontana. Imagínense, de iba para Cartagena con la pizza. Yo con este...